Se ha oído algo con relación al caso de la apelación del ex pelotero de Grandes Ligas, Julián Tavares, por estafa. ¿Qué pasó? Se aplazó a los fines de tomar conocimiento la parte imputada de un escrito de contestación del recurso de apelación que ellos hicieron. Nosotros le contestamos ese recurso. Ellos solicitaron el aplazamiento a fines de tomar conocimiento. ¿Para cuándo? Para el 21 de julio. ¿Cuál es la acusación que pesa contra ellos? Estamos acusándolo de asociación de malhechores, uso de documentos falsos, falsedad en escritura privada y para cometer una estafa. ¿Su nombre a quién representa? A Julián Tavares. ¿Qué es su nombre? Juan de Dios y muchas gracias. Maestrado, con relación al caso de la apelación contra el pelotero de Grandes Ligas, Julián Tavares, sí. ¿Qué pasó con Eduardo? Lo que se está conociendo un recurso de apelación contra una sentencia dictada en perjuicio de dos empresarios, de dos hombres de trabajo de Santiago, Winston Guillermo Rivera y Joel Darío Rivera, quienes han sido injustamente condenados por un tribunal por delitos que no cometieron. Ustedes han visto, y nosotros hemos esperado con paciencia la evolución de este proceso, porque hemos visto a la otra parte tratar de apelar a los medios de comunicación para discutir su caso, porque saben que en buen derecho no hay forma de que puedan obtener la victoria. Nosotros vamos a seguir trabajando en este recurso de apelación y estamos absolutamente confiados en que eventualmente la justicia prevalecerá y las patrañas, ¿verdad?, las mentiras que ha venido enarbolando el señor Julián Tavares y sus abogados, eventualmente será demostrada la realidad aquí en el... ¿Para cuándo fue aplazada? Fue aplazada para el 21 de julio. Ok, muchas gracias, magistrado. Hoy sigue la apelación de tu caso, situación de malhechor, estafa, abuso de confianza. ¿Qué tú esperas de la justicia? Bueno, yo te digo la verdad, yo lo que espero es justicia. Yo confío en la corte y yo sé que van a hacer su trabajo. Para 21 de este mes, con Dios delante, yo estaré aquí. Yo le pido a Dios que me dé salud para yo estar aquí. Yo lo quiero, justicia. Julián, ¿a cuánto asciende todo lo que a ti te estafaron a través de ellos? Bueno, si nos vamos a lo que la compañía subió, que costó, estaba costando en un tiempo, porque cuando se empezó, la compañía estaba en un válido de 25 a 25 millones de pesos. ¿Tú me entiendes? Ya la compañía subió a $1,000,000+, donde se me estaba comprando la compañía, yo ya no la vendía. A la compañía le decían, el peloterito acabó con todo porque yo no hice préstamo. Yo nunca hice préstamo a nadie. Cuando tú trabajas con tu dinero, eso es lo que pasa, todo se sube. Yo trabajé con mi dinero, yo no hice préstamo a nadie. Estamos hablando de tu ex cuñado, tú le diste la confianza. Winston Rivera de Lonea, se le dio la confianza, ¿tú me entiendes? Y dicen que la confianza que está en peligro. Cuando tú te ves ganando 10,000 pesos en un lugar y después tú te ves en posición de que tú puedes ver mucho dinero y la persona es dueña no está, eso puede suceder. ¿Confía Julián Tavares en la justicia dominicana? Yo confío en la justicia, me gustó lo de hoy y yo estoy con Dios delante que hay 21. Pues la cosa tenga un final. Si no, como quiera, seguimos confiando en la justicia. Yo lo que quiero es justicia para que aquellos no le hagan daño a otra persona, no pueden salirse con la de ellos. Cuando tú te sales con la tuya, tú crees que puedes seguir haciendo fechoría. Entonces,
usted hizo algo, tiene que pagar por lo que hizo. Y eso es lo que yo busco, justicia en nuestro país. Porque en otro país no lo tienen en todos los lados. Desacreditado. Muchísimas gracias, Julián. Justicia.